Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Tardes. Buenas. Okay. Hoy vamos a trabajar con lo último que entraría para el segundo parcial, que en realidad solo son unos cuantos teoremas que conocer, unos cuantos resultados sobre matrices definidas positivas, y vamos a concluir también con la factorización de Cholesky, que aunque no de nombre, realmente nosotros ya la podemos hacer, solo podemos garantizar una cosita más. Entonces, cuando les digo que ya la podemos hacer, es porque realmente hacer una factorización de Cholesky es exactamente lo mismo que hacer una factorización LDL y luego hacer una multiplicación. Entonces, si usted puede hacer una factorización LDL, puede hacer una de Cholesky. Lo único que tiene que saber o lo que tiene que poder determinar es si existe una factorización de Cholesky. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Ver cómo determinar que exista una factorización de Cholesky. Okay. Antes de empezar, solo les comento que ya está en el campus la tarea correspondiente del segundo parcial. Solo son 9 ejercicios, no cortos. De hecho, uno de los ejercicios es exactamente uno que planteé en clase. De ahí los otros son más o menos de tomarse su tiempito, pero para que los vayan trabajando. Pues ahí ya están listos, ¿verdad? Y creo que hay 3 ejercicios prácticos de calcular factorizaciones y el resto son ejercicios teóricos que involucran o extrapolar un poco las ideas de clase. Creo que la mayoría sí son de extrapolar un poco las ideas de clase. Pero bueno, entonces ahí está para que los puedan ver. La fecha de entrega está para el domingo, ¿verdad? Pero podría ampliar todavía, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, En 6. el PDF sale que es para el domingo, Sí. pero en el campus para el 28. Sí, solo que permítanme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aún así, yo le podría ahí agregar para que les dé chance de subirlo todavía el 29, siendo como que en el peor de los casos hagan un ejercicio por día. Lo recomendable sería que para el día del examen estuviesen listos, ¿verdad? Pero por si no, entonces voy a cronometrar que a partir del día de hoy, pues puede trabajar al menos un ejercicio por día. Entonces tendría también chance hasta el 29, como eso ya sería como fecha límite. Ya luego de esa fecha el campus no se la aceptaría. ¿Ok? Entonces, estamos así. Ok, el problema de la factorización por bloques, yo lo recomendaría que lo hicieran como de 3x3, porque la forma que le sugería en clase, el problema es que no he verificado o no, o sería de verificar si existe, y en caso de que exista, calcularlo y ver que no sea algo muy complejo. Entonces, podrían hacer esa de la de 3x3 como en una partición en bloques de 2x2. Sin embargo, lo que no les garantizo ahí es que exista de que existe la factorización por bloques en ese caso. Ahí en ese caso habría que comprobar que existe, que también se le pide con el de 3x3, así que no pierden mucho en probar. Entonces, sí podrían hacerlo de 2x2, solo que tendrían que verificarlo y ahí yo no les garantizaría que y de que lo cumple. Entonces, bueno, platiquemos entonces de la factorización de Cholesky porque hay unas cuantas cositas que ir comentando. El primero es el resultado que en el libro aparece como lema 4.2, que nos habla de una forma particular de cómo obtener matrices semidefinidas positivas. Entonces resulta que si nosotros tenemos una matriz A
de entradas complejas de tamaño n por n, perdón, de tamaño m por n, ni siquiera tiene que ser cuadrada, m por n, entonces, solo con eso, o sea, ya nada más, solo, entonces, la matriz A multiplicada por A transpuesta conjugada, perdón, al revés, A transpuesta conjugada, aunque da lo mismo, A transpuesta conjugada multiplicada por A, esto ya inmediatamente es una matriz o es simplemente semidefinida positiva. Y recuerde que cuando nosotros decimos semidefinida positiva o definida positiva, estamos poniendo implícitamente ya que es simétrica también, bueno, que es hermítica en el caso complejo, simétrica en el caso real. Entonces, esta matriz es semidefinida positiva. Y eso sin importar quién sea M, N o A, está garantizada la semidefinidad positiva o la semipositividad, vamos a decir. Sin embargo, para garantizar que es definida positiva y poderle quitar este semi, ocupamos ahí sí requerirle un poquito más a A. Sin embargo, si las columnas de A son linealmente independientes, si las columnas de A son linealmente independientes, entonces esta matriz A transpuesto conjugado por A es definida positiva. Y no vamos a hacer la demostración como tal, pero sí les voy a dar más o menos la idea o el principal o la idea principal detrás de la demostración. Y es que para demostrar que es semidefinida positiva, nosotros ocupamos comprobar de que X transpuesto conjugado por la matriz, que en este caso es esta, por X es mayor o igual que cero. Eso es lo que hay que comprobar, pero resulta que este producto de aquí uno lo puede escribir de esta forma. A por X transpuesto conjugado multiplicado con A por X. Esto no es otra cosa que el producto interior o el producto interno de dos vectores. De hecho, de un vector consigo mismo. Y eso siempre está garantizado de que es mayor o igual que cero. Y aquí la igualdad se cumple solamente cuando AX es igual a cero. Y si las columnas son linealmente independientes, significa que la matriz es de rango N. Y cuando una matriz de M por N es de rango N, la única solución de esto es que X es igual a cero. Entonces, la igualdad aquí solo se cumpliría cuando X pues igual a cero, lo que lo volvería definida positiva. Como les digo, ahí hay varias cosas que escribir, varias cosas que afinar en detalles, pero esa es la idea detrás de esta demostración. La idea como tal. Y pues bueno, ahora, para hablar de la factorización de Cholesky, primero, recordemos cómo nosotros definíamos una submatriz principal. Entonces, una submatriz principal B. Submatriz principal B. Que nosotros la representábamos de esta forma. De tamaño K. De la matriz A. De N por N. Tiene por elementos. A sub IJ. Perdón, B sub IJ. Es decir, el elemento IJ de la matriz B. Sería de la matriz A. El elemento RI, RJ. Es decir,
Bueno, aquí para I y J igual 1, 2, así hasta acá. ¿Y dónde los R cumplen esto? Entonces es simplemente una selección de una cantidad K de números en distintos entre los números enteros, entre 1 y N inclusive. Entonces es básicamente, con esta selección de enteros, eso se forma un vector R, y el elemento IJ de la matriz B es simplemente el elemento de la matriz A tomando la RIésima posición en fila, es decir, el número RI, esa fila, y el número RJ en esa columna. Entonces, ya habíamos visto en un determinado momento cómo determinarlas, o cómo calcular, o cómo ver las submatrices principales dentro del parcial. Ahora, lo interesante aquí es que esta submatriz principal B se puede obtener a partir de multiplicaciones de matrices. De hecho, esta matriz B, que es A, R, R, como lo pusimos aquí, se puede escribir como X transpuesto conjugado A por X, donde X es una matriz que simplemente contiene las columnas de la matriz identidad en las posiciones R1, R2 hasta RK. Es decir, la columna R1-ésima de la matriz identidad, la columna R2-ésima y así hasta la columna RK-ésima de la matriz identidad, me forma, de identidad de n por n, me formaría una matriz de n filas, porque estas son columnas de la matriz identidad. De hecho, lo voy a poner aquí. Columnas de la matriz identidad de n por n. Entonces, estos vectores van a ser vectores de n filas o de n términos, y hay un total de k, así que la matriz es de cn por k. Okay, de ahí pueden ustedes cuadrar las dimensiones para observar que este producto arroja una matriz de k por k, tal como lo queríamos. Pero resulta que esto simplemente es para poder verificar el siguiente lema, que es el lema 4.4. El lema 4.3 nos lo saltamos porque en sí no es algo que se puede hacer como ejercicio incluso. Pero el lema 4.4 nos dice que cualquier submatriz principal es un teorema poderoso como tal, porque decirlo se dice fácil, pero se comprueba difícil, como, o se hace difícil, como podríamos decir. Pero cualquier submatriz principal, ni siquiera superior, submatriz principal de una matriz. Bueno, están los dos casos, para semi y para definidas. Entonces, definida positiva es definida positiva. O sea, en este lema estamos diciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, cualquier submatriz principal de una matriz definida positiva es definida positiva. Y como segunda versión, cualquier submatriz principal de una matriz semidefinida positiva es semidefinida positiva. Y pues la forma de comprobarlo es a partir de utilizar esto. Porque cualquier submatriz se puede escribir de esta forma para alguna selección de X. Entonces, cuando usted multiplica por estos X minúsculos en ambos lados, de ahí tiene que formar la positividad. O sea, no hay mucha pérdida ahí. En realidad, sí sale. Solo habría que trabajarlo un poquito. Igual, este lema lo ocupamos simplemente para un teorema que sí vamos a entrar un poquito de detalle en la demostración, que es el siguiente, porque de aquí surge la factorización de Cholesky.
es el teorema 4.2. El teorema 4.2 nos dice que las siguientes proposiciones son equivalentes. Son equivalentes. Para una matriz A de n por n. Entonces, si se cumple una, se cumplen todas. Y si falla una, fallan todas, ¿verdad? La primera, A es definida positiva. Segundo, A admite una factorización L de L. L de L transpuesta conjugado, donde D tiene elementos positivos en la diagonal. O mejor dicho, tiene únicamente elementos positivos. Elementos positivos en la diagonal. Y la tercera cosa, que es equivalente a estas dos, es que A tiene una factorización de Cholesky. O que A admite una factorización de Cholesky. Que una factorización de Cholesky no es otra cosa que escribir a A como L por L transpuesto conjugado, donde L es triangular inferior. Vea que no es unitaria. La matriz L en este caso no es triangular inferior unitaria, solo triangular inferior. O sea que en la diagonal principal de L no necesariamente van a haber unos. Bien, y un agregado en este teorema, si la factorización de Cholesky existe, es única. O sea que aquí sí vamos a hablar propiamente ya no de una factorización de Cholesky, sino de la factorización de Cholesky. Porque en este teorema, en teoría se puede demostrar, de hecho en el libro está demostrado, que la parte de la unicidad, de que si la factorización de Cholesky existe, cosa que estaría garantizado por alguna de estas condiciones o alguna de estas proposiciones equivalentes, entonces esa factorización de Cholesky es única. No va a haber otra matriz L que cumpla las mismas características para la cual se puede escribir A de esta forma. Entonces vamos a entrar en detalle de esta demostración, un poquito de detalle. Y vamos a ver. Ok. Se me pregunta que cómo comprobaríamos la independencia lineal del lema 4.2. En el lema 4.2 no sería necesario comprobar la independencia lineal. Lo que sucede es que el problema está dividido o el lema está dividido en dos partes. La primera, en la que comprobamos que es semidefinida positiva. Y en la segunda parte del teorema, que es como un inciso B o, por decirlo así, una generalización del problema o ir un poquito más allá, es que si las columnas de A son idealmente independientes, es decir, si añadimos eso como parte de nuestra hipótesis, podríamos llegar a la conclusión de que esta matriz es definida positiva a través de una demostración. Entonces aquí no habría que comprobar la independencia lineal, sino suponerla como una hipótesis extra.
Listo. Ok. Entonces, vamos a entrar en detalle de esta demostración. Entonces, vamos a ver. Primero, con una... un teorema en el cual se enuncia que varias proposiciones son equivalentes, se demuestran siguiendo un esquema circular. Probamos que suponiendo 1 podemos comprobar 2, luego que suponiendo 2 podemos comprobar 3, y por último, suponiendo 3 podemos comprobar 1. Y así completando un círculo de implicaciones, con lo cual siempre se puede partir de un punto y llegar a otro. Entonces vamos a hacer más o menos esto, que 1 implica 2, que 2 implica 3 y que 3 implica 1. Entonces vamos a ver, vamos a hacer primero que 1 implica 2. Entonces supongamos que A es definida positiva. Es definida positiva. Entonces, para nosotros comprobar de que la matriz A admite una factorización L de L, en realidad la factorización L de L era una factorización L de U con ciertas restricciones. Así que realmente solo nosotros necesitamos comprobar de que existe una factorización L de U y comprobar que la matriz A es simétrica, pero esa parte, o bueno, hermítica, pero la parte de hermeticidad ya está dada por la definición. Entonces, sabemos entonces que A es hermítica. Eso está dentro de la definición de definida positiva que nosotros dimos. ¿Sí? Entonces, sabemos que A es hermítica. Ahora, para comprobar que existe una factorización L de L, tenemos que garantizar que las submatrices principales superiores de A son no singulares. Eso demostraría que la factorización L de U y por lo tanto esta L de L existe. Y aquí es donde vamos a utilizar este lema 4.4, porque aquí dice cualquier submatriz principal. Yo voy a utilizar las principales superiores, que siguen siendo submatrices principales, pero no ocupo todas, sino que solamente eso. Ahora, como A sub K es una submatriz principal, por lema 4.4, A sub K es definida positiva. Y sobre matrices definidas positivas, nosotros argumentamos que toda matriz definida positiva automáticamente es no singular. Entonces, como resulta que aquí el A sub K o el K pudo haber sido cualquiera, en particular va a ser cierto esto para K igual 1 hasta N. Entonces, esto se cumple para K igual 1, 2, N menos 1 y N. En particular, nosotros solo necesitábamos que se cumpliera hasta N menos 1 para comprobar de que existía la factorización L de U y por lo tanto la factorización L de L. Sin embargo, incluso aquí comprobamos más, pero que comprobar más no nos afecta, sino que como esto se cumple para K igual 1 hasta N menos 1, por ser K arbitrario, entonces la factorización L de L existe. Pero ahí no acaba todo, porque también nos dice que la matriz D tiene que tener únicamente elementos positivos en la diagonal. Ok, entonces vamos a ver.
Recordemos que si A tiene una factorización L de L, entonces L es invertible, pues no singular. ¿Por qué? Es una matriz triangular inferior unitaria. Y por lo tanto la transpuesta también va a tener inversa. Entonces, D nosotros lo podemos escribir como L inversa por A por L y la inversa del transpuesto conjugado, que se coloca como un menos transpuesto conjugado. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora, sea XY, vamos a definirnos un XY sacado de la manga de momento, que sea igual a L menos transpuesto conjugado por EI. ¿Por qué eso? Ya lo van a ver. Entonces, sea esto. Sabemos que XY es un vector distinto de cero. ¿Por qué? Porque la matriz L es una matriz no singular. La matriz, la inversa de L transpuesto conjugado es no singular. Y sabemos que solamente las matrices singulares pueden transformar un vector que no es distinto de cero en un vector que es igual a cero. Entonces, sabemos que esto se cumple, pues esto de aquí es no singular. Luego, el elemento de I, I se puede obtener directamente de la matriz L multiplicándolo a la izquierda y por derecha por EI. Eso es parte de la tarea del primer parcial, si no me equivoco. Que ustedes pueden obtener el elemento IJ de una matriz multiplicándolo así. En este caso, para el I, I, tomo los dos índices como I. Entonces, si yo reemplazo ahora D con esta expresión que escribí aquí, nos queda EI transpuesto conjugado, L inversa, por A, por L menos transpuesto conjugado, por EI. Y resulta que yo puedo escribir el lado izquierdo de esta multiplicación agrupada convenientemente de esta forma como L menos transpuesto conjugado por EI por A por L menos transpuesto conjugado EI. Y por esto es que definimos XY de esta forma, porque ahora esto se puede escribir como XY transpuesto conjugado por A por XY. Y como el XY es distinto de cero y la matriz A es definida positiva, esto es mayor estrictamente que cero. Completando la secuencia, acabamos de decir que el DI, I es estrictamente mayor que cero para I arbitrario. O sea que I puede ser cualquier número entre 1 y N. Y ya está. Entonces, todos los elementos de la diagonal de D son estrictamente mayor que cero. Ahí está la primera parte. Ahora vamos a comprobar que 2 implica 3, que es esta es la parte que nos garantiza la factorización LDL, perdón, la factorización de Cholesky a partir de la factorización LDL. Entonces, supongamos que A admite una factorización L de L transpuesto conjugado y D tiene únicamente elementos positivos en su diagonal. Entonces, la factorización de Cholesky está bien sencillo porque entonces fíjense que usted puede escribir
D lo puede escribir como D un medio por D un medio, donde ese D un medio, que sería como una raíz cuadrada de D, es simplemente, lo voy a escribir abajo para que quepa en una sola línea, D un medio, es una matriz diagonal donde los elementos son simplemente las raíces cuadradas de los elementos de D. Puede usted comprobar de que si usted multiplica estas dos matrices diagonales, le va a quedar la matriz D. Estas raíces solamente estaban garantizadas de que existen en los reales, siempre y cuando supiésemos que los elementos de D, o los elementos en la diagonal de D, sean positivos. Así, A, que tiene una factorización L de L transpuesto conjugado, se puede escribir como L D a la 1 medio, D a la 1 medio por L transpuesto conjugado, y esto se puede escribir como L, y de hecho esta, sí, L de 1 medio por L de 1 medio transpuesto conjugado. Y aquí la cuestión es que técnicamente la D a la 1 medio debería de llevar el transpuesto conjugado también, pero como es una matriz real y es diagonal, el transpuesto conjugado no le hace nada. El conjugado no va a hacerle nada a los números reales y el transpuesto no le va a hacer nada a una matriz diagonal. Entonces puedo sacarlo o puedo obviar el transpuesto conjugado aquí por eso. Entonces definimos L gorrito como L de a la 1 medio. Y entonces A es igual a L gorrito por L gorrito transpuesto conjugado. Y esta matriz L es triangular inferior debido a que es una matriz triangular inferior por una diagonal. Entonces ahí está. Entonces, si usted hace la factorización L de L de una matriz, simplemente saca raíz cuadrada de las diagonales de la matriz diagonal y multiplica la matriz L por esa raíz cuadrada y eso le da automáticamente una factorización de Cholesky con la matriz L gorrito. Así que prácticamente de lo que nos quedamos o la distancia a la que nos quedamos en el último problema que hicimos sobre factorización L de L, la distancia a la que nos quedamos de hacer una factorización de Cholesky fue mínima. Solo era de sacarle raíz cuadrada a las diagonales y multiplicar cada fila por su respectivo elemento de la diagonal. Y ya. Y es por ello que no vamos a realizar un ejemplo, porque es prácticamente la factorización L de L haciendo esta multiplicación de aquí. ¿Ok? Pero para completar el teorema, quedaría solamente comprobar de que 3 implica 1. Y pues este está bien fácil, justo por el lema 4.2. Entonces, suponga que A tiene factorización de Cholesky. A igual a L por L transpuesto conjugado. ¿Ok? Claramente, A es igual a su transpuesto conjugado. Eso usted lo puede verificar. Eso es bien sencillo de comprobar. Ahora, y como L tiene elementos positivos en su diagonal, y eso se sabe debido a que pues la matriz L que está aquí es triangular inferior unitaria, así que hay unos en la diagonal y se lo multiplico por estas raíces que son números positivos, va a quedar positivo. Entonces, como L tiene elementos positivos en su diagonal y es triangular inferior,
Entonces es invertible. Y si una matriz es invertible, entonces sus filas son linealmente independientes. ¿Okay? Y por lo tanto, A es definida positiva. Por lema 4.2. Pero solo un pequeño detalle a hacer mención. El lema 4.2 decía específicamente que toda matriz de la forma A transpuesto conjugado por A. Y aquí yo lo que tengo es una matriz por su transpuesto conjugado. Pues el transpuesto conjugado está en orden diferente. Pero eso no importa porque podemos aplicarle el teorema. O sea, esto sigue siendo cierto, de hecho, para L transpuesto conjugado. Entonces, si yo escribo L transpuesto conjugado, transpuesto conjugado por L transpuesto conjugado, lo que me queda es L por L transpuesto conjugado. Así que por eso es que no importa que ¿cómo se llama? El transpuesto conjugado esté en el término de la izquierda o en el término de la derecha del producto. Eso no importa en realidad. Pero bueno, por eso el lema 4.2 nos garantiza esta última parte. ¿Sí? Y por eso los habíamos mencionado en ese orden. ¿Okay? Y lo único que faltaría ahora, ya que hemos cerrado el ciclo, es comprobar esta última parte, que si la factorización de Cholesky existe, entonces es única. Esa parte pues no la vamos a hacer aquí en clase, si gusta usted puede leerla del libro, es un parrafito el que hay que leer, no es nada complicado, pero el bosquejo sería como, al haber dos factorizaciones de Cholesky, hay que reorganizarlas para que en un lado quede una matriz triangular superior y en otra quede una matriz triangular inferior. Pero eso tendría que llevarlos a que los elementos de la diagonal sean iguales. Y cuando los elementos de la diagonal sean iguales, van a llegar prácticamente a que las matrices son esencialmente las mismas. Hay unos cuantos detalles algebraicos que ver, pero esa es la idea detrás de la unicidad. Pero ahí ustedes lo pueden revisar. Lo que quiero mostrarles ahora es cómo quedaría la factorización de Cholesky, o cómo quedaría el algoritmo de la factorización de Cholesky en MATLAB. Y por eso les digo que es tan sencillo que no lo vamos a ver en un ejercicio, porque es prácticamente la factorización LDL, aunque aquí en el libro le ponen la factorización de Cholesky por bandas, porque todo el libro siempre lo hace así, por bandas, para optimizar, porque si la matriz A fuese por bandas, entonces automáticamente ya lo trabaja por bandas. Si no, pues ponemos D igual N y ya estuvo. Entonces, vean cómo se hace la factorización de Cholesky. Haga una factorización LDL y luego la matriz L, multiplíquele la raíz cuadrada de la matriz diagonal, cuyos elementos son la raíz cuadrada del vector DG, que era el vector que contenía las entradas de la diagonal de la matriz D, en la factorización LDL. Eso era todo. Entonces, ahora, dos teoremitas más que van a ser necesarios solamente para saber cuándo una matriz es o no simétrica definida positiva. Y con eso cerramos ya el capítulo 4, la parte que nos interesa. No es todo el capítulo 4, quedan unas cuantas cosas. De hecho, solo vimos las primeras dos secciones, que son las que nos interesan como tal. Pero aquí están estos dos teoremas. Teorema 4.4, perdón, 4.3, que solamente lo vamos a enunciar, que nos ofrece condiciones necesarias
Y están las dos, semi. Y bueno, vamos a decir para matrices. Semi y definidas. Positivas. Entonces, a continuación voy a colocar una lista de propiedades que las que no están en paréntesis es para definidas positivas y las que sí están en paréntesis es para semidefinida positiva. O de hecho lo puedo poner así. Entonces, dada una matriz A de n por n, entonces, sí, para todo i y j, con i distinto de j, lo voy a hacer como en columnas aquí. Aquí para la parte definida positiva, y aquí parte semidefinida positiva. Ok, entonces, si sabemos que una matriz es definida positiva, ¿qué cosas se van a cumplir? El elemento i, i es estrictamente mayor que cero. Eso es algo que se va a cumplir en toda matriz definida positiva. Los elementos de la diagonal son positivos. De ahí, el elemento ij de la matriz, su parte en valor absoluto, la parte real, eso va a ser menor que el término a sub ii más el a sub jj entre 2. Es decir, la parte real del término a sub ij en valor absoluto, eso va a ser menor que el promedio de el a sub ii y el ajj. Tercera propiedad que vamos a encontrar en toda matriz definida positiva es que el módulo de a sub ij es menor estrictamente que la raíz cuadrada de a sub ii por ajj. ¿Ok? Y la cuarta propiedad que vamos a encontrar en toda matriz definida positiva, y aunque permítanme, esta de hecho, esta cuarta solo es para semidefinidas. Así que tenemos estas tres en la parte de definida positiva. En la parte de semidefinida positiva, realmente son las mismas, solo que las desigualdades no son estrictas. Primero, a sub i es mayor o igual que cero. Segundo, el valor absoluto de la parte real de a sub ij es menor o igual que a ii más ajj entre 2. Tercero, el módulo de a sub ij es menor o igual que la raíz cuadrada de a sub ii por ajj. Y por último, que esto en realidad es una consecuencia de lo de arriba, si a sub ii es igual a cero, entonces a sub ij es igual a aji igual a cero para j igual 1 hasta n. Es producto de lo de arriba. Si yo tengo que un elemento de la diagonal es cero en una matriz semidefinida positiva, entonces todos los elementos en esa misma fila y en esa misma columna, es decir, en la fila i y en la columna i, van a ser ceros, todos. Entonces, estos, como les digo, no es una checklist, no son cosas que uno tiene que comprobar para que sea definida positiva, sino que son consecuencias de ser definida positiva o ser semidefinida positiva. Es decir, si usted quiere saber si una matriz es definida positiva o semidefinida positiva, no se va a venir aquí. Porque estas son consecuencias de cuando ya sabemos si son definidas positivas o semidefinidas positivas. Sin embargo,
Si nosotros venimos y revisamos y algún, y por ejemplo, estoy en estas tres y alguna de estas tres falla, lo que sí podemos decir es que si alguna falla, entonces no va a ser definida positiva. Y en esta de aquí, si alguna de estas cuatro falla, significa que no es semidefinida positiva. Entonces, este teorema realmente nos sirve para saber cuándo o para intentar confirmar nuestras sospechas de que una matriz no es definida positiva o no es semidefinida positiva. Entonces, si tenemos sospechas, con esto lo podemos confirmar. Con alguna que falle, ya es suficiente para decir que no. Entonces, solo nos deja la pregunta abierta de, entonces, ¿cómo sí lo puedo probar? Bueno, antes que eso, les comparto un par de lemas más, resultados que hay que tener. Hay que tener a mano. Y es que una matriz definida positiva o semidefinida positiva, en el otro caso. Bueno, una matriz es semidefinida positiva o definida positiva si y solo si es hermítica, claro. Y todos sus autovalores son positivos. Esto es para, bueno, voy a escribirlo así, no negativos. Y este lema debe de leerse así. Una matriz es definida positiva si y solo si es hermítica y todos sus autovalores son positivos. Punto. Lo que también está diciendo este lema es que una matriz es semidefinida positiva si y solo si es hermítica y todos sus autovalores son no negativos. En otras palabras, para definidas positivas, los autovalores son estrictamente positivos y para las matrices semidefinidas positivas, los autovalores son mayores o iguales que cero. Esto es una condición ya. Esto sí lo podemos utilizar para poder construir o para poder saber si una matriz es definida positiva o semidefinida positiva. Esto sí definitivamente nos da un criterio. Ahora, este lema 4.6 en realidad es una de las propiedades que nosotros comentamos al inicio, pero vamos a dejarlo como un lema, como algo que podemos utilizar, y es que una matriz es definida positiva si y solo si es definida negativa, perdón, semidefinida positiva, quise decir, y no singular. Entonces, imagínese que usted está intentando usar el lema 4.5, pero es muy complicado comprobar de que son estrictamente positivos los autovalores. Solo ha podido demostrar que son mayores o iguales que cero. Entonces, si de repente usted tiene como dato o es más fácil comprobar de que la matriz tiene inversa o que es no singular, entonces eso es suficiente. Semidefinidad positiva más invertibilidad, eso es igual a definidad positiva. Eso como en fórmula, ¿verdad? Que una matriz sea definida positiva es simplemente agregarle la invertibilidad a las semidefinidas positivas. Habíamos hecho un pequeño comentario sobre eso al principio de este tratado sobre matrices definidas positivas, pero aquí lo dejamos establecido como un lema. Y al teorema que queríamos llegar es el teorema 4.4, que sí nos va a establecer criterios para poder decidir si una matriz tiene, o mejor dicho, si una matriz es definida positiva o no. Entonces, las siguientes proposiciones
son equivalentes para a una matriz de entradas complejas de n por n. Entonces, primero, A es definida positiva. Dos, A es hermítica. Y con autovalores positivos. Y con sus autovalores, o con todos sus autovalores positivos, para que sea más preciso. También A es hermítica y las submatrices principales superiores tienen determinante positivo. Aquí no nos basta con que las submatrices sean no singulares, sino que el determinante tiene que ser positivo. Eso tiene que ver con esta parte de autovalores positivos, porque imagino yo que en algún momento les han comentado que el determinante de una matriz, en realidad, esa cantidad es exactamente igual al producto de los valores propios. Entonces, al decir que los determinantes de las submatrices principales superiores son positivas, estamos garantizando que cada uno de los autovalores sean positivos. Entonces, por eso es que es equivalente a todo esto. Y lo último, todo esto es equivalente a que A sea igual, o se puede escribir como B por B transpuesto conjugado, para B, una matriz de n por n no singular. Entonces, este es el teorema definitivo para nosotros poder averiguar si una matriz es definida positiva. Podríamos utilizar cualquiera de las otras posibilidades. Entonces, todas estas son nuestras herramientas de juego. Por ejemplo, en la tarea que les pido comprobar que si una matriz tiene factorización de Cholesky, lo que usted tiene que verificar es si la matriz es definida positiva. Y para saber si es definida positiva, usted puede utilizar pues cualquiera de estos criterios de aquí. Entonces, permítanme. Yo revisar una cosita. Ok, entonces, sí. Y pues ustedes pueden probar. Pueden probar, por ejemplo, estas propiedades de aquí arriba. O sea, una vez cuando ya comprueben de que la matriz del problema de tarea es definida positiva, mediante alguna de estas formas, entonces usted va a poder comprobar todas estas propiedades de aquí. Que todas se cumplen, que los elementos de la diagonal, bueno, estas de hecho no se van a cumplir exactamente debido a que se van a cumplir las versiones estrictas, o sea, estas, pero estas tres se van a cumplir. Eso usted lo puede comprobar. Y si alguna fallara, significa que no es definida positiva. Pero según mis cálculos, ¿verdad? Según como yo lo planteé, debería de quedarles que sí. Porque si no, no van a poder practicar la factorización de Cholesky. Pero bueno. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta que quieran hacer antes de que terminemos, porque ya tenemos la hora. Dígame. En los primeros dos ejercicios de la tarea, lo ¿sí? que quiere es que pongamos como un algoritmo que sea el más económico computacionalmente. Sí, en los primeros dos
Sería de plantear un algoritmo, pero no necesariamente tenga que ser en MATLAB. O sea, puede ser todavía dentro del límite entre plantear un algoritmo y plantearlo en, o sea, como el punto medio entre decirlo en palabras y ponerlo en MATLAB o en otro lenguaje, el punto medio, por decirlo así, pero con el menor costo computacional. O sea, no vamos a calcular inversas, no vamos a calcular determinantes, no vamos a calcular, ¿cómo se llama? O no vamos a intentar hacer o utilizar más espacio en memoria del que se debería, sino que se mantenga lo más reducido posible. Eso se hace con el objetivo de cerrar lo más posible las respuestas a esos problemas. Pero no sé si así queda más claro. Sí, gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta, ya sea con la tarea, que por cierto, estoy viendo que en el problema 3 hay unos corchetes que están de más al principio de las matrices. Se los voy a quitar y va a quedar en la tarea de nuevo, por si lo quieren, por si les estorba, ¿verdad? Se les da un poquito de toque. Porque si hay unos corchetes ahí que están de más, se los voy a quitar ahorita que termine la clase. No sé si hay alguna última pregunta. Ok, entonces vayamos trabajando esos ejercicios. Ya saben, cualquier pregunta, lo mejor es que intenten ahí abordarlo, sobre todo antes del examen, ¿verdad? Para que saquen el mayor provecho. De ahí, pues, les deseo una feliz tarde. Seguimos trabajando mañana y quedo pendiente cualquier cosa. Gracias, feliz tarde. Son, gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias.